En un solo día, dos asaltos se registraron en La Esperanza. El primero en esta vivienda de la avenida Condorcanqui, en donde tres marcas encañonaron a dos mujeres para quitarles 97 mil soles que habían retirado de una agencia bancaria como parte de la venta de un terreno. Esta mujer de la tercera edad narra los momentos de terror. Que han venido dos en moto y lo dijo al chofer y a mi hijo que está adelante, no se muevan. Así que calladitos ellos, no se movieron. Y atrás lo han rebuscado pues a su cuñado de mi nuera, o sea, el esposo de su hermana de mi nuera, ¿ya? En compañía de las agraviadas se encontraba el director de la UGEL 2 de El Porvenir. Los maleantes actuaron al libre albedrío, pese a la cercanía de dos dependencias policiales. Acá ha sido el asalto. ¿Con arma? Con armas. ¿No han hecho disparos? Sí, han disparado tres veces al aire. ¿Tres veces han disparado? Sí. ¿Y en ese momento nadie se acercó a la policía, nada? Nadie, pues mire, todos estábamos escondidos. El otro atraco se registró en esta cevichería, ubicada en la calle Junín, de la parte baja de dicho distrito. Sujetos armados redujeron a la encargada de caja para llevarse las ganancias del día. El atraco fue registrado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes son analizadas por agentes de la Divincri de Trujillo, con el fin de identificar a los asaltantes.